Estoy preso por hablar con otros acerca de Jesús. ¡Ey! Sí, tú, ven. Vamos, levántate. ¡Oye! ¡Eres un espía! ¡Escribe tu confesión! ¡Ahora! ¿Entendiste? ¿No oíste? ¡Quiero que la escribas! ¡Confiesa! ¡O yo mismo haré que te dispare! ¡Confiesa! No sé por qué no ordenó matarme. Solo durante los interrogatorios salgo del aislamiento en solitario. ¿Tú crees que alguien se acuerda de ti? Pierdo la esperanza. Y temo haber sido olvidado. ¿Sigues pensando en la Biblia? ¿Crees que eso te va a ayudar? Recito versículos de la Biblia, pero las palabras son cada vez más difíciles de recordar. Puedo soportar la tortura, la inanición, pero necesito mi Biblia con desesperación. Todos los días oro una y otra vez para que Dios me dé una Biblia. Al fin tengo una oportunidad. Los interrogatorios terminaron y los guardias confían en mí para que recoja leña en el bosque. Trabajando lo más rápido que puedo, recojo la leña necesaria para 2 días. Llevo una parte a la prisión y dejo la leña restante en el bosque. Esto es lo que debo hacer. Es muy peligroso, pero Dios ha respondido a mis oraciones. Arriesgaré todo con tal de tener una Biblia. No quiero dejar a mi esposa, pero debo hacerlo o ella correrá peligro. Me es muy difícil dejarla. Dios contestó mis oraciones. Ya tengo una Biblia, pero debo ser muy cuidadoso. Encuentran mi Biblia. ¡Esto es una basura! Mas no me doy por vencido. Te dije muy claro que no quería Biblias aquí. ¿Crees que esto te va a sacar de aquí? Voy a traer más Biblias. Voy a leer la palabra de Dios cada vez que pueda. Entonces llegaron las cartas. ¿Qué es eso? Todas estas cartas están dirigidas a ti, y esta igual, y aquella. Todas son para ti. Cartas para mí. Cartas de cristianos de todo el mundo. Dios no solo respondió a mi oración por una Biblia, me hizo saber que no he sido olvidado. Me alentó saber que tanta gente se acordaba de mí. Después de ir por más Biblias, todavía permanecí en prisión 10 años. Leer mi Biblia me animó para no darme por vencido. Me decía, sigue, 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 sigue. Gracias a mis hermanos y hermanas en el mundo entero que oraron por mí. Claro, agradezco mucho a Dios nuestro Señor y a ustedes de nuevo. Muchas gracias a todos.